los homicidios. Sorry to keep you waiting, guys. Hello? Can you hear me? Hello. Hello, guys. Hello, teacher. Hi, welcome to the class. La disculpa del caso por mantenerlos esperando. Mil disculpas. No problem. Thank you. We're going to start right now with our class. Just let me go ahead and see what we can do here, okay? Hola, teacher. Hola, hola. ¿Me escucha, teacher? Sí, la escucho. Pues si pasa clase, estaba esperando porque voy de camino y voy en amor, entonces por eso lo preguntaba. Ok, perfecto. Ok, perfecto. Gracias por avisar, ok? Okay, we're gonna continue here with our class. Let me call the attendance. Vamos a pasar la asistencia. Veamos acá. Empezamos con Ana Ruth Rivas Arévalo. Presente, teacher. Blanca Alejandra Portillo Bermúdez. Presente. Claudia Yamilet Coreas. Presente, teacher. Elsie Noemí Alemán Gómez. Presente, teacher. Hermando Díaz Zelaya. Irma Beatriz Molina Enríquez. Presente. Javier Antonio Cortés Martínez. Presente, teacher. Jefferson Rosa Landaverde. Jorge Alexander Valencia Hernández. Presente. Jorge Balmore Mejía. Presente. José Carlos Chévez Chévez. José David Escalante Torres. Caroline Silva Ríos. Caroline. Presente. Que se me hacía raro. Ok. Mirna Elizabeth Ramos Martínez. Presente, teacher. Thank you. Pedro Manuel Quintanilla Morales. Rafael Antonio Barrera Díaz. Presente, teacher. Present, teacher. Robinson Alberto Moreno Agudelo. Present, teacher. Talma Mabel Ayala Aristondo. Present, teacher. Santos Ezequiel Núñez Mejía. Presente, teacher. Wendy Guadalupe Flores Cibrián. Presente, teacher. Marvin Godofredo Palacios Nájera. Víctor Antonio Beltrán Flamenco. Presente. Excellent. Thank you very much, guys. I would like to start today, right? Teacher, I am here. Es que José David. Sí, okay. Sí. Permítanme. ¿Quiénes no alcanzaron a decir? Ya tenemos José David Escalante. Pongámoslo acá. ¿Alguien más que hizo falta? ¿Que entró después de eso? ¿Que llamé a su asistente? Señorita, presente. Luego enciendo mi cámara. Gracias por lo de señorita. Ok, perfect. Let me put it here. Ya no las 40, Vicente Galán, vea que le dan señorita. Ok, let me put it here. Thank you, Jefferson.
Okay, let's start. Okay, yesterday we were working with yes and no questions, right? How did you feel about yes no questions? ¿Cómo se sienten acerca de las yes no questions, chicos y chicas? How do you feel about that? Good? Difficult? I feel good, teacher. Good, right? They are very easy. Son bien fáciles de completar las yes no questions. So, well, today we're going to continue working with simple present. Simple present es como el meollo del nivel 1. Right? Entonces vamos a seguir trabajando con eso. Okay? Y lo necesitamos, así que no nos preocupamos por eso. Let's start. I'm going to show you today. We're going to start with daily activities. Okay? We're going to do daily activities in this moment. So let me show you my class. Right? Today is class number 9. Ya vamos por la clase número 9. Right? Eso es excelente. And we're going to do vocabulary practice with daily routines. Now, these are daily routines that we do mostly at home. Estas son rutinas diarias que hacemos usualmente en casa. Okay? So, let's pay attention to this. Let me put my vocabulary right here. Can you see my PowerPoint? Yes, teacher. Yes. Wonderful. So, let's start here. Still in unit 2, aún en la unidad número 2, right? And with simple present, right? So let's start with daily routines, right? Let's pay attention to vocabulary. Este vocabulario, por favor, escriban la rutina y escriban también su significado con base en la imagen que les voy a poner. Right? So let's pay attention. We have keywords. Right? We have this too. Wake up. Wake up. Wake up. Wake up. Okay? Get up. Get up. Wake up. Get up. Wake up. You open your eyes. Get up. Ya cuando se levanta. Yo soy una. I wake up at 6 a.m. I wake up at 6 a.m., but I get up at 6:30, right? Because at 6 a.m., I'm just watching my phone, I'm watching, you know, TikTok, I'm watching Facebook, right? But then I get up at 6:30. What do you think is wake up? Guess wake up. Levantarse. Despertar. Wake up es despertarse. Y get up es acostarse. Levantarse. Levantarse. Ah, listen to this. ¿Escucho a alguien? Una guitarra. Ok. Pónganse, recuérdense apagar sus micrófonos, right? So I wake up at 6, I get up at 6:30, right? I wake up at 6, I get up at 6:30. Me despierto a las 6, pero no me levanto hasta las 6:30. Okay? Tengo que asimilar que ya es otro día, right? So that's what we do. Let's continue there, right? With the next word. Have breakfast. Have breakfast. Have breakfast. What do you think is the meaning of have breakfast? What is have breakfast? Look, we have to eat. Mi desayuno. Desayunar. Desayunar. Miren, esas dos palabras significan desayunar. Desayunar. Have breakfast. Right? Desayunar. Salma, no la escuchamos. Yo no sé, yo, ¿seré solo yo? Pero no escucho a Salma. Solo oigo como... Levantar. Como un ruido raro. ¿Ustedes la escuchan? No, ¿verdad? No. Ok. No. Ok. Now, let's continue. Brush your teeth. Brush your teeth.
brush your teeth. Brush cepillarse los dientes. Okay. I brush my teeth 3 times every day. Right? I brush my teeth 3 times every day. Let's continue. ¿Ya lo notaron? Yes, right? Brush your teeth. I say brush my teeth. Brush her teeth. And we can keep going. Let's continue. Let's go next. Take a shower. Take a shower. Take a shower. What is take a shower? Tomar un baño. Very good. Let me go here. Oh my God. Take a shower. Right? Let's go. Let's go. Next one. ¿Puedo continuar? Okay. Let's continue. Okay. Get dressed. Get dressed. Get dressed. You know, you get dressed, you put your blouse, you put your pants, right? Your shorts, right? Vestirse, exactly, Jorge. Vestirse. Get dressed. Get dressed. Pon atención a la pronunciación, okay? Get dressed. Seguimos. Go to school. Go to school. Go to school, right? Now you can say, for example, you don't go to school. Ustedes no van a la escuela. Tal vez alguno va a la universidad. So you say, go to the university. Go to the university. O aquí todos, como todos vamos a la academia, right? A la Academia Inglés Corporativo. You say, go to the academy. Go to the English academy, right? O si van al trabajo, go to work. Go to work. Go to the office. Right? Se lo voy a poner aquí en el chat para que vean las variantes que como adultos podríamos utilizar. Go to the office. Go to work. Right? Oops, sorry. Go to work. Right? Or go to the English Academy. En vez de go to school, go to the English Academy. Ya está en el chat las variantes. Let's continue. Study English. Study English. No es study, ¿ok? Pongan atención, no es study. Se dice study. Study. Study English. I study English every day. I study English from Monday to Friday, de lunes a viernes, right? Ahorita no estamos en clínica, ya vamos a ver ahí, Salma. Un momentito, por favor. Ya le digo. Y es bien fácil, no se preocupe. Practice the guitar. Practice the guitar. Practice the piano. Right? Puede ser cualquier instrumento. Practice the guitar. Practice the piano, practice English, practice basketball, practice football, right? Practice, practicar, practice. Ustedes practican algo, right? ¿Ya copiaron? Espero que estén copiando. ¡Ay, Robinson no está copiando! ¡Santo sí! ¿Jorge? ¿Ni está? Sí, teacher. Ok. Copiado ya, teacher. En serio no estaba copiando. Yes, teacher. Ahí le dan copia a Robinson. Gracias, Rafael. Ok. Study English, practice the guitar. Right. Let's continue. Let's continue, ok? Have lunch. Have lunch. Have lunch. What do you think is have lunch? Almorzar. Almuerzo. Almorzar. Almorzar. Have lunch.
right? Have lunch. Very good. Have lunch. Perfect. Copy this, please. Copy this. Now let's go. Do your homework. Do your homework. Do your homework. Do your homework. What is do your homework? ¿Qué significa? Como hacer la tarea. Trabajar en la casa. Hacer el trabajo. Hacer la tarea. Homework. Hacer la tarea. Homework. Tarea. Okay. Do your homework. I do my homework at 5 p.m. I do my homework at 5 p.m. ¿Copiaron? ¿Sí? Excellent. Cook dinner. Cook dinner. Cook dinner. Repeat, please. Cook dinner. Very cook easy, dinner. Right? Cook dinner. And what is cook dinner? Hacer la cena. Cocinar la cena. Cocinar la cena. Cocinar la cena. Very good. ¿Copiaron? Sí, ¿verdad? Ustedes son rápidos. Cook dinner. Let's continue. Watch TV. Watch TV. Watch TV. Right? Watch TV. Ver televisión. Ver TV, exacto. Watch TV. Very good. Now you can say watch Netflix, watch Amazon Prime, watch Disney, right? Watch, right? So you can change this TV for other streaming options. Watch YouTube, right? Pero ya no todos ven televisión, sino que ven algo especial, right? Now, are we good with that? And read a book. Read a book. Read a book. Read a book. Yep, exactly. You can also say, read a magazine, una revista. Read a magazine. Read, read the newspaper, leer un periódico. ¿Cómo se escribe, teacher? Revista. ¿Ah? ¿Cómo se escribe revista? Oh, okay. Yeah, absolutely. Read a Biblia. Ah, chile verde. Okay. No, Jefferson, su micrófono, por favor. Okay. Read a magazine, read the newspaper, el periódico, right? Read an article, leer un artículo, right? Read an article. Read my favorite book, mi libro preferido, right? My favorite book, right? So we have that, right? And right here, I think this is the last one, esta es la última. Go to bed, go to bed. En español decimos, me voy a la cama, a la cama. En inglés solamente decimos go to bed. Go to bed. Go to bed. Go to bed. Right? Me voy a dormir. Go to bed. O también puede mencionarse acostarse, teacher. No. Go to sleep, yes. Oh, okay. Go to sleep. Okay. Go to sleep. Right, that's the other. Very good.
So we have there, right? The phrases, that's if you can see, right? That's the last one, right? Esa es la última. That's the last one. So we have the vocabulary. We're going to do some practice right now with each one of them, okay? Now, I am going to put here, right, in the chat, porque todavía nos falta hacer la actividad que nos quedó pendiente ayer, no creo que no me acuerdo, right? Nos queda pendiente, right? But here in the chat, we have, for example, wake up and get up, right? Wake up and get up. So I want you to, I will say one name, and that person is going to create a sentence. Maybe I can tell you, Caroline, make a sentence with wake up, a negative sentence. I do not wake up 6 a.m. every day. Very good. I do not wake up at 6 a.m. Very good. A las 6 de la mañana. At 6 a.m. Very good. At 6 a.m. Excellent, Caroline. I don't wake up at 6 a.m. Excellent job. Now I want you to create a sentence, right? Les puedo ir diciendo que sea afirmativa, negativa, o que la hagan con un sujeto específico, con they, con he, con she. So let's start, right? ¿Vieron cómo hizo Carla? Es simple, right? So let's continue. Todos escribamos nuestros ejemplos también. Have breakfast. Have breakfast. Blanca, give me an example using she. She has breakfast at work every morning. Okay, very good. She has breakfast at work every morning. Perfect. Write it in the chat, Blanca. Escríbalo en el chat, así lo van a ver sus compañeros. Carola, y también su ejemplo, escríbalo en el chat. She has breakfast at work every morning. Are we good? Yes. Okay. Brush your teeth. Brush your teeth. Brush your teeth. Javier Antonio, make a sentence using they. Affirmative. They. They doesn't. Affirmative. Brush your teeth. Ah, perdón, perdón. Okay. Okay. Do they? No, esa es pregunta. Bro, do they? Vea, vaya sus notas, perdón. Por favor. Vaya sus notas y mire la estructura afirmativa. Tómese su tiempo. Todos los demás, por favor, hagan su oración afirmativa usando they y brush your teeth. Entonces sería they don't. Y don't es para afirmativos, Javier. No, 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 perdón. Perdón. What would be the structure, Javier, para hacer una oración afirmativa con simple present? Simple
sería con simple present. Permítame, aquí lo tenía ahorita. Santo Dios. Me perdió. Let me grab some water. Give me a moment. Con serían I, you, we, they, con do, con simple present. Afirmativo. Yo creo que sería I push your teeth, creo yo. No, dice que sea con they. Did you they find it? Entonces en ese caso sería they do. They do brush your teeth. Imagínese alguien viene y me cepilla los dientes, yo me aflijo. Me va a dar cosa. Right. ¿Cuáles eran los posesivos que vimos la semana anterior? ¿Qué tipo de posesivos vimos? Vimos possessive adjectives. Do you remember possessive adjectives? ¿Se recuerdan los posesivos? ¿Adjetivos posesivos? Yes, espero que sí, espero que sí. Ok, Javier, póngame atención, por favor. Veamos aquí. Ok. Y eso es para todos, para que todos nos recordemos también, right? ¿Qué debemos llevar en una oración afirmativa? ¿Ok? Affirmative sentence. Primero vamos a llevar el sujeto. Subject. Luego el verbo. Luego el complemento. Ok. Si yo le digo que me haga una oración con they, Javier, ¿cuál es su sujeto? ¿Cuál es el sujeto? ¿Qué significa they? El ¿cómo se llama? They sería el sujeto a la persona que se refiere. Exacto, exacto, muy bien. Right, so we go here, they. Luego el verbo, ¿cuál es el verbo que estamos viendo en estos momentos? Brush. Brush. ¿El qué? Ahora vamos, ¿el qué? Right, they brush what? Your teeth. Your teeth. Si usted dice your teeth. Quiere decir que ellos vienen y me cepillan a mí los dientes. Eso me está diciendo. Silvia, they brush your teeth. Right? ¿Cuál es el adjetivo posesivo que corresponde a they? My. No. No, tampoco. No, es they. ¿Cuál es el adjetivo posesivo que corresponde a they? ¿Es Blanca? There. Very good. There. They brush their teeth. Right? Ellos se cepillan sus dientes suyos de ellos, como dice el señor por aquí. Right? They brush their teeth. Right? They brush their teeth. Si es una actividad común y corriente que alguien la puede hacer por usted o por alguien más, está perfecto. Right? Pero si es algo bien personal, ya es diferente. Right? Entonces, afirmativo. Javier, copia esta estructura, por favor. Porque le voy a volver a preguntar en un momento inesperado durante la clase. Okay. Okay, very good. Let's see the examples that we have there. They brush their teeth in the morning. Very good, Ezequiel. That's a good example. They brush their teeth in the morning. Okay. ¿Copiaron todos el ejemplo? Yes. Okay, so let's continue here. We're gonna do one more. Uno más.
right? Take a shower. Take a shower. Jorge Alexander, write an example with take a shower in negative. Okay. No le he dado sujeto, usted va a decir qué sujeto y qué forma negativa lo va a hacer. Sería don't take a shower. Ok, ¿y el sujeto? ¿Cuál es el sujeto ahí? Si digo don't take a shower. Don't. No. Ese es el auxiliar. No, no, no. Sí, sería take, porque toma. Tomar. No, take es el verbo, no es el sujeto. Entonces sería shower, el sujeto. No, shower es el complemento. ¿No? ¿Cuáles son los sujetos, Jorge Alexander? No me recuerdo. No. Lo acabamos de ver. ¿Cuál fue el sujeto que utilizó Javier para su oración? They. They, ajá. They, no there. There es un posesivo. Okay. They es el sujeto. ¿Cuáles son los otros sujetos, Jorge, por favor? Recuérdemelos a mí. Sería they. El otro sería podemos ayudar, teacher. Okay. She. Okay. She. Permítame, estas preguntas para Jorge. Necesito que él se recuerde que su, cuáles son los sujetos. Sí, sería they, she. They, she, ajá. Yeah, it. It. Y he. He, solamente esos. ¿Y los demás? You creo que es el, ah, el I, you. No se les pueden olvidar los sujetos, Jorge. No los puede confundir con los verbos. ¿Ok? Los sujetos, anote por favor. I, you, we, they, he, she, it. Y póngalo ahí en grande. Subjects. Right, those are the subjects. Okay. Entonces, ahora haga una oración negativa utilizando un sujeto y la frase. Y no se olvide de su auxiliar. Usted ya me había dicho, don't take a shower. ¿Cuál sujeto le corresponde a esa frase? Vaya a sus notas, estructura, oraciones negativas. Chicos, es importante tomar notas. ¿Ok? Es importante tomar notas. Porque con las notas las utilizamos ya para ir creando nuestros ejemplos. Porque se nos va a olvidar. Es normal que se nos olvide. ¿Ok? Es normal que se nos olvide. Pero venimos, agarramos la nota. Ah, aquí está lo que me está pidiendo esta señora. Right? Señorita, pero aquí está lo que está pidiendo esta señorita. Right? So you have it. Ok, everyone pay attention. Todos pongan atención. If I have take a shower. Jorge, pongan atención también. Right? Take a shower. Negatives. Right? Negative sentence. I need to have first subject. Plus auxiliary.
right? Plus the auxiliary. And what are the auxiliaries? The auxiliaries are do or does plus not plus verb plus complement. This is what I have. This is my structure. Esta es mi estructura. Si yo sigo esto, voy a escribir perfectamente una oración negativa. Subject. Deme un sujeto. Jorge. I. I. Perfecto. Y si utilizo I, Jorge, ¿cuál es el auxiliar que debo utilizar? Do or does. Do. I do not take a shower. Bingo. I have a negative sentence. Ya tengo una oración negativa. Y luego digo, I do not take a shower on Sundays. Porque día del Señor no me baño. Right? I do not take a shower on Sundays. And then I have a negative. Entendemos este ejemplo. Yo veo que me hacen así y después no me dan la respuesta. So, do you have a question? ¿Cómo sería esa misma oración en negativa, Claudia y Emilet, pero utilizando he? He. En vez de I, va a utilizar he, Claudia y Emilet. Sería he do not take a shower. Le debe hacer un cambio de auxiliar. Does. He does not take a shower. Y ahí lo tenemos en negativo con does. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Questions? Ok, vamos entonces. We're going to go right now. And we are going to make the groups that we had yesterday. Ok, just let me grab my picture here. Give me a moment. Vamos a ver. ¿Iba quién? ¿Iba con quién? Assignment. ¿Vale? Vamos a hacer los equipos. In the first group, we have Beatriz, Armando, Caroline, y Rafael. Beatriz, Armando, no sé Armando, but we have Caroline y Rafael. Okay, very good. That will be first group. Remember, you have eat and go. In the second one, we have Claudia, Javier, Jose, and David. Claudia. Who is Claudia? Claudia Milet, Javier, José, José David. Okay. And Victor. Very good. Then we have Ana, Elsie, and José Carlos. Ana, Elsie, and José Carlos is not here. José Carlos Chévez. Next one is Jefferson. Robin.
Santos and Blanca. And the last group, right? Los demás, ¿por qué no tenemos equipos? Jorge Mejía, ¿con quién estaba usted? ¿No tenía equipo? No, señorita. Teacher. Okay, I have. Jorge Alexander no estuvo ayer tampoco, ¿verdad? No. ¿Con quién estaba? Con Jorge, Mirna y Wendy. Jorge, Mirna, Wendy, ok. Jorge, Mirna and Wendy, excellent. And we go with Jorge, Pedro y Salma. Van a trabajar juntos, right? No, let's see. Jorge, you're going to work with Ana Ruth and Elsie, right? I'm gonna put you here. And we're gonna work Pedro with Jorge, Mirna, and Wendy, and Salma too. Let's get to work. Right? ¿Se recuerdan los verbos que estaban trabajando ayer? ¿Sí? Okay. Let's get to work. Very good. Let's start. Irma, Jorge, Jefferson, Salma, Javier, por favor, únanse a sus equipos. Irma, Jefferson, Salma, Jorge. Irma, Jefferson, Salma y Jorge, por favor, váyanse a sus equipos. Irma, Jefferson, Salma y Jorge, por favor, váyanse a sus equipos. Los acabo de enviar ahí, por favor. Irma, Jefferson, Jorge, Salma. Jorge y Jefferson, ¿me escuchan? Escucho, teacher. ¿Puede irse a su equipo, por favor? Okay. Jefferson, ¿me escucha? Jefferson, ¿se puede ir a su equipo? Jorge, ¿usted puede irse a su equipo o tiene algún problema técnico? La verdad, sí, no puedo ni, no sé cómo es la cosa aquí, teacher. Ahí le voy a enviar otra vez la notificación, por favor, dele aceptar. Ok. Morning. Ese no lo hizo. No, pero no importa, porque cada uno puede tener el suyo después que esté bien escrito. No hay problema. Y en negativo yo puse I don't go to the parking every day. To the park every day. To the park, exactly. To the park every day. Yes. And yo hice otra. Sí. Un positive que dice, my cat sleep all
all the time. My cat sleeps all the time. All the time. See? All the time. Very good. Yo también hice, do you eat pizza on Sunday? Very. Vaya. Bueno, entonces la segunda sería en la tercera, digamos, sería ya pasar la pregunta. ¿Cuál, qué dudas tiene usted acerca de cómo hacer esas oraciones, Jorge, ya que no estuvo ayer? Con el refuerzo que ha dado la teacher hoy. Ajá. Bueno, la verdad es que estaba un poco ahí desorientado en esto, Fee, pero... No, no la comprendió. Ajá, o sea, sí, que me cuesta, la verdad, me cuesta. Ah, vaya. Es que de esos dos verbos que ella nos dio, vamos a hacer una oración afirmativa. Luego va el auxiliar. Sí, que es doesn't not. Ajá, sería doesn't. O es doesn't. That's not. Hay dos formas, ajá, doesn't o does not. Vaya, José doesn't y luego del auxiliar va el verbo. ¿Qué sería grandmother? No, el verbo con el que estábamos era cold. Es gadget, cold. Ajá. Ajá. Llamar. Y de ahí el complemento. Do you have any questions? Teacher, ¿verdad que Judy, parece que nos dio es el tímida, S-H-U-T-Y, tímida? No le entiendo su pregunta, repítala por favor. Los verbos que los dio ayer era era work y study, ¿verdad? Work and study. Ajá. Ah, no, pues yo me había equivocado. Ah, pues sí, estábamos bien, chicos, como lo estábamos formando la pregunta. Sí. Uh-huh. Mi sería un, bueno, el ejemplo que yo les he dicho a ellos sería, he studied at English. No. No. ¿Qué quiere decir usted? Dígame. Él estudia inglés. ¿Estudias okay. inglés? ¿Estudias sí. inglés? No, ok. ¿Es oración o es pregunta? Es pregunta. Entonces, ¿qué lleva al inicio de la pregunta? El... Tendría que ser you study English, ¿verdad? No. Esa es una oración afirmativa. ¿Qué debe llevar la pregunta al inicio? El sujeto. No. Nada. Para la pregunta es esa, ¿verdad? Que tiene que llevar el sujeto. Perdón, no. No puede llevar el verbo primero. Ah, no es el verbo, sino que es el sujeto. Ok, ustedes ahorita, por favor, pongan atención. Si es una pregunta, váyanse a sus notas de ayer, por favor, y díganme qué es lo que debe llevar primero una pregunta. Vayan a sus notas. Do. Vaya, exacto. Puede llevar un do o puede llevar does. Ok. Aquí no es de inventar, porque la gramática no se puede inventar de un ratito a otro. Seguimos las estructuras y las reglas. Entonces, cabal, como dice Jorge, si es una pregunta, la empezamos con do o la comenzamos con das. Una de dos, ¿ok? ¿Qué va después del do y el das? Sería el subject. El subject, ajá, y después del subject. Sería... Esa es la clase de ayer, ajá. ¿Qué va después del subject? Do you study English? Exactly, very good. Do you study English? Auxiliary, do?
más el sujeto you, más el verbo study, más el complemento, más el signo de interrogación. Okay. Do you study English? Y así van a ir todas las preguntas, aunque sean preguntas cerradas, de sí y de no. Okay? Porque la, esta era la segunda la que estábamos haciendo, porque la primera hemos hecho, do you work at the telephone? Pharmacy. Do you work at the pharmacy? Pharmacy, sí. Y de ahí, do you work pharmacy? En signo de interrogación de último. Esa sí está bien. Pero tiene que ser, do you work at the pharmacy? At the pharmacy. Ah, ok. Thank you. Ok, perfect. I will go to another group. Voy para otro equipo, chicos. Thank you. See you in a moment. Jorge, ¿cómo le diste el ejemplo a la sister ahí? Tendría que ser do you study English? Do you study English? Student. Ajá. Do you study English? Y el signo de interrogación, ¿verdad? Sí. De ahí luego sería la otra. Sería he study at ¿cómo podría ser? Solo le he puesto he is study at they él estudia, creo que lo vamos a poner ahí, o tú estudia, vamos a ver aquí en el they are, no. Permítame. Study at. They study English. Ellos estudian inglés. No, no podemos hacer eso. Tendría que ser de una. O podría ser they. Podría ser stay. They study. Ajá. Creo que no, porque la pregunta le estamos poniendo, ¿estudias inglés? Ah, pero entonces sería otra pregunta, ¿verdad? Entonces podríamos poner yes. No. Tendría que ser esa, la positiva, creo que yo estudio inglés. Vaya, pero si la estamos contestando, le podríamos poner yes. Yo estudio inglés, ¿no? Sí, me parece que sí. Tendría que decir sí, yo estudio inglés, porque está afirmando. Sería you study, tú estudias. Sería yes. I study. ¿Cómo pregunta? ¿Cómo se hace una oración? ¿Cómo haces una oración en simple present? Pero que sea pregunta. Yo voy a la playa. Exacto, ¿cómo lo haría? ¿Cómo dice? You go to the movie. Pero según la estructura, tenemos que usar primero el auxiliar. Sería ¿sí? you go. Ah, no, el auxiliar sería... The auxiliary. The auxiliary, ajá. Auxiliary.
sería el quiero ver, do, chuco, el do I go. Do and does. ¿Cuál usaría usted según el sujeto? Do and does. Para hacer preguntas. Iniciamos con the auxiliary. Faltan las dos del das. Sí, porque vaya, una tendría que ser afirmativa, positiva, negativa y pregunta. Así son. Bueno, ahí puedes tomar la foto acá. Aquí puede tomar la foto. Aquí en esta esquina del vidrio. Acá, en esta, aquí, señor. Vaya, y la otra entonces sería tenemos la negativa, la afirmativa y la positiva no faltaría. Ajá. Ya vamos al otro grupo, chicos. Bueno, dejémoslo así. Ya copiaste las primeras dos, ¿verdad? Sí, do you work pharmacy? Ajá. Do you work studying English? Y ahí ya es studying English. La de laboratorio, ¿va? ¿Sí? Do you work in the laboratory? Do you work at the laboratory? No, la otra era pharmacy. Ajá, pharmacy la primera, laboratorio segundo. No, la otra la... Hello, guys. Hello. 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 Welcome back. Welcome back. Now, in this moment, we are going to write the answers that you have, right, in the chat, right? So in this moment, we're going to write the answers. First, I want to see all the affirmatives, solo las afirmativas que escribieron. Decía que era para escribir, right? De cada equipo, de los verbos eat, go, drink, write, watch, cook, call, play, work, study. So let's start. Solo afirmativas en el chat. Only affirmatives. Así vemos, right? Si nos recordamos cómo escribir afirmativas. Right? Affirmatives, affirmatives. ¿No hay afirmativos? Wow. ¿Nadie escribió afirmativos? ¿Cómo? Yes, teacher. Sí, teacher. Okay. Nosotros escribimos en play. Escríbanlo en el chat, escríbanlo en el chat. Ah, okay, yes. Okay. Todos en el chat. Veamos. I drink water. Okay. Voy a ir escribiendo los más que pueda para los cambios. I go to the park every day. Very good. I eat fruit every day in the morning. Excellent. Jose calls. Calls his grandmother. Very good. My sister. I study. Mm-hmm. You work at the pharmacy, you watch TV in the room. Se me fue ahí una M. Okay. Se me fue.
Okay. Watch TV. I good eat pupusas. What do you mean good? Good is not a verb, Rafael. You play every day in the morning. Good no es un verbo. Okay, ahí están los cambios que todos deben hacer. Water, solo con una T, no con dos. Water. Calls. Right. I study English. Cambio la oración, Jorge, por favor. Room, con doble O. And watch. You play every day in the afternoon. Afternoon. Very good. Now, negative sentences. Please, negatives. Negatives. I don't go to the park every day. Jose doesn't call his grandmother. Very good. Excellent. Esa no es una negativa, Wendy, lo siento. Negatives. Debemos recordarnos que todas las negativas llevan la palabra not, 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 okay? I don't go to the park. You don't play every day in the afternoon. Muy bien. Veamos. It's not cook my favorite food in Brandon. Jose doesn't call his grandmother. ¿Cómo se escribe call, Robinson? ¿Perdón? No, Jorge. ¿Cómo se escribe call, Robinson? Call. Call. ¿Cómo se escribe? Mira arriba donde escribí la corrección. Ya, mira. Ok, perfecto. Jorge, el orden de su negativo, igual que el de Wendy, no está correcto. Esta no es una negativa. I don't go to the move. What do you mean, Rafael? I don't no go to the move. No entiendo. Claudia does not write a new book. Very good. Okay. Profe, no la encuentro. It's call. Así, mira, ahorita lo acabo de escribir de nuevo. Call. Se pronuncia como que fuera O, pero es una A. Call. 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 Es, lo debe pronunciar así como lo escribió. Ok. Call. José. Gracias. Don't call his grandmother. Doesn't. Ezequiel, doesn't. No, Irma Beatriz. Oh. Do you play every day? You did not watch TV. Watch. Ana Ruth, por favor, mire cómo le escribí watch arriba también. Se lo vuelvo a escribir. Watch. Watch. Pongamos atención a las correcciones porque las correcciones son para que mejoremos. ¿Ok? Vamos con las preguntas. Preguntas. En lo que ustedes hacen las preguntas, yo les paso asistencia. Preguntas. Ana Ruth Rivas Arévalo. Presente, teacher. Blanca Alejandra Portillo Bermúdez. Presente. Claudia Yamilet Coreas. Presente. Elsie Noemí Alemán Gómez. Presente, teacher. Hermando Díaz Zelaya. Irma Beatriz presente. Molina Enríquez. Presente. Javier Antonio Cortés. Jefferson Rosa Landaverde. Presente, teacher. Jorge Alexander Valencia Hernández. Presente, teacher. Jorge Balmore Mejía. Presente, teacher. José Carlos Chévez Chévez.
José David Escalante Torres. Present, teacher. Carla Silva Ríos. Present. Ana Elizabeth Ramos. Presente, teacher. Pedro Manuel Quintanilla Morales. Rafael Antonio Barrera Díaz. Robinson Alberto Moreno Agudelo. Present, teacher. Salma Mabel Ayala Arizondo. Santos Ezequiel Núñez Mejía. Presente, teacher. Wendy Guadalupe Flores Cibrián. Marvin Godofredo Palacios Nájera. Teacher, no me podía salir del teléfono, estaba presente. Permítame. Víctor Antonio Beltrán Flamenco. Víctor Antonio. Ok. ¿A quién mencioné y no pudo contestar? Perdón. Wendy Flores. Wendy Flores, ok. Muchas gracias. ¿Quién más? Víctor Beltrán, presente. Ok, Víctor Antonio. ¿Nadie más hizo falta? Creo que yo, teacher, no sé si. Ok. Javier Antonio, muy bien. Perfecto. So we have there, did you write the questions? Veamos las preguntas, por favor. La última negativa decía, Neri does not write a new book, ok. Do you eat pizza? Presente, teacher, I'm sorry. Thank you. Does Jose call his grandmother? Do you play every day in the afternoon? Do you study English? You don't watch TV in the room? Do you go to the movies? Jorge Alexander, you don't work in a laboratory. Esa no es una pregunta. Esa es una oración negativa. Do we study English every day? Rafael Antonio debe ponerle signo de interrogación a su pregunta al final, porque si no, no es una pregunta. ¿Sí, Robinson? Yo también se la envié así porque no le he encontrado el signo de interrogación a la compu. No le he hallado la... Entonces ahí, disculpe. Cópiale el de sus compañeros, ¿ok? No se preocupe. Cópiale ahí y después lo va pegando en su pregunta. Vale, ahora veamos. Things that we need to remember. La palabra inglés, English, siempre va con mayúscula. English. English. Por favor, copie, Wendy, la forma correcta de decir English. English. Ok. Also, does. 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 Y luego, estamos bien, muy bien, very good. ¿Alguna pregunta hasta este momento, chicos? ¿Tienen alguna pregunta? That's not very dense, la new music. No estamos haciendo preguntas negativas, Víctor Antonio. Does Caroline buy pizza for the class? Yes. Caroline always buys pizza for the class. Bueno, aunque sea Little Caesars, por favor. Do we study English every day? Very good, Rafael. Very good. Okay, perfect. ¿Tenemos alguna pregunta? ¿Tienen alguna pregunta, chicos? ¿Algo que no les haya quedado claro? Vamos, pregunten. Profe. Yes. Por ejemplo, en la primera que se hizo, que hicimos, la de Coles, en la afirmativa lleva S, ¿cierto? La S. En la negativa no la lleva, ¿cierto? Y en el signo de interrogación. De pronto me podría dar una explicación sobre eso. ¿Sobre qué? Me he mencionado cuatro cosas. ¿Sobre cuál? De las cuatro cosas quiere que le explique. Porque calls en afirmativo lleva S y en las demás no. Ok. Calls, si usted está, el sujeto es she,
he or it? Bueno, it no sería porque un animal no puede llamar, ¿verdad? Un bebé tampoco. Pero si es he or she, ya sea Claudia, José David, right? Si ese es el sujeto, he or she, en afirmativo sí lo va a llevar. José David calls his grandmother every weekend. José David calls his grandmother every weekend. Si es negativo, usted va a utilizar el auxiliar does. José David doesn't call his grandmother every weekend. Pero solamente se hace ese cambio con la tercera persona del singular. Si yo tengo y digo you, usted, you, you call your grandmother every weekend. You call your grandmother every weekend. No uso la S porque no es tercera persona. Right? Y si lo quiero hacer negativo, no utilizo doesn't, utilizo don't. You don't call your grandmother every weekend. ¿Okay? ¿Sí entendemos mejor? Gracias, profe. ¿Sí? ¿Seguro? Thank you. Yo creo que no lo convencí. Teacher. Un 70% sí. Un 70%, vamos bien, ya pasé. 7 es el mínimo, ajá. ¿Sí, teacher, una pregunta. Si yo le quiero preguntar a una persona, usted, tú le llamaste a cierta persona, ¿cómo sería la pregunta? Eso es en pasado, porque dijo le llamaste, es una acción que ya finalizó. Ajá, correcto. Sí, ajá. Eso no se lo voy a explicar porque es en pasado. Correcto, gracias. Sí, porque si no se va a confundir y todos van a empezar a preguntar, ¿y entonces cómo se dice tal cosa? Sí, porque se van a confundir. Nosotros a veces le preguntamos a las personas con las que trabajamos, tú le llamaste a mi compañero y algo así. Uh-huh. Bueno, lo vamos a ver más adelante. Lo van a ver en el nivel 3. Ok, gracias. Does Pedro room in the park? ¿Cuál es el verbo ahí, Víctor Antonio? No tiene verbo. Víctor, ¿cuál es el verbo? Is run, teacher. Run, correr. Run, pero run. Yo no asigné ese verbo. What? Yo no asigné ese verbo, ¿o sí? Ah, perdón. Okay, okay. Y el verbo run, correr, se escribe uh-huh. R-U-N. Run. Okay. Run. Run. Do you run in the park? Room es cuarto. Ah, ok. Cuarto, como habitación. Mm-hmm. Ok. Let's continue. You're welcome. Now, we're going to work right now and we're going to do our practice, right, with the book. Okay, vamos a practicar con nuestro libro. So I want you to please go to page... Let's go to page 24. Vámonos a la página 24. Yesterday, we practiced with questions, right, and answers. Aquí está un ejemplo en la página para que no nos vayamos a perder. Estas son nuestras notas también. And we're going to do exercise number 5, right? It says, create yes, no questions using the words in parentheses and write the answers. So the first one here, it says, you work company. What do you think is going to be my question, Ana Ruth? You work company. ¿Cómo sería la pregunta? ¿Con qué auxiliar comienzo, Ana Ruth? Palabras si les hacen falta. Sí, sí, se lo vamos a agregar. Ana Ruth, aquí está. Yo la acabo de ver. Do you
Do you work? Do you work? Company. Do you work at? At company. The company. Very good. Y aquí ya no dan el signo de interrogación porque a veces se nos olvida. Do you work at the company? And the answer is supposed to be positive. What is the answer? Do you work at the company? Yes, I do. Yes, I do. Perfect. Yes, I do. And that's what you're going to do with the others. Eso es lo que vamos a hacer con los demás. Okay? Let's do it. Lo vamos a realizar todo. Sí, claro. Ambayori. Y hay muchos más todavía. No se preocupe. Okay. Tell me if you have questions. Hagan preguntas si no entienden el vocabulario. Right. A veces podemos decir, ah, está difícil, está fácil. Pero si tienen preguntas, háganlas, por favor. ¿Se le tiene que agregar siempre at the, at the, o solo lo que tiene abajo, teacher? Muy buena pregunta, muy buena pregunta. No, solo le va a agregar at cuando está trabajando en un lugar, at the company. En la segunda pueden decir, yo lo voy a agregar aquí, ya pueden decir, por ejemplo, the product, y ese lo voy a poner, the product, the customers, to the customers. Teacher, what is the customers? Los clientes. Thank lo que llega a nuestra empresa a comprar. The new material. The logo. Ok. Entonces, esos de acá los vamos a borrar. Right. Ok, ahí están ya. Right? Solo para que los utilicen. Encienda su micrófono solo para bostezar, Vic. Did you finish? Do you have more questions? ¿Tienen más preguntas? ¿Entienden de qué significa cada uno de los verbos? Work, check, listen, buy, design.
¿Qué significa mat en la cuarta? Material. 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 Ah, ok. Cosmer le dijo al compañero que era cliente, ¿verdad? Customers. Customer. Oh. Yes. Thank you. You're welcome, Wendy. Let me know when you finish. Avísame cuando hayan terminado, por favor. Para seguir con las actividades. I finish. Thank you, Blanca. Finish, teacher. Thank you, Caroline. Profe, design, ¿qué significa? What? Design. Diseñar. Finish, teacher. Thank you, Rafael. Diseñar. Robinson, design. Okay, are we ready to continue? ¿Ya terminamos? Yes, teacher. Yes, yes, teacher. Avíseme porque no puedo adivinar si ya terminaron. No sé qué están haciendo por allá. Ok, empecemos. Blanca, number two. Do they check the product? No, they don't. Do they check the product? Very good. No, they don't. Excellent. Thank you so much. Escalante, number three. Do we listen to the customers? Mm-hmm. Yes. Me perdí. Yes, we do. Yes, we do. Perfect. Number four, Elsie. Do I buy the new material? No, I don't. No, I don't. Perfect. No, I don't. And Claudia, number five. Claudia. Milena y Pablo. Don. Es una pregunta. ¿Cómo comenzamos las preguntas, Claudia?
Mire cómo han comenzado sus compañeros. Sería Duchenne de Cindy Lobo. Ok, pero son dos personas, no solamente es Milena. Do they design the logo? Do they design the logo? Design the logo. The answer? Yes. The logo. Yes. Yes. Claudia. Yes, I do. El sujeto no es I. Mira el sujeto que usted escribió. Yes, they do. Exactly. Thank you very much. Please check your answers. Verifiquen sus respuestas, por favor. ¿Tienen lo mismo? ¿Tienen algo totalmente distinto? ¿Tienen preguntas acerca de estas preguntas? ¿De cómo crearlas? Any questions? Teacher, una consulta en la última. Bueno, yo le había puesto they do en vez de al revés, pero no sé si está, si sería también igual o ya no va a eso. ¿Cuál parte, acá o aquí? Sí, donde va Milena y Pablo, yo lo había puesto they do, ¿verdad? Cambiando los nombres por, como era plural, ¿verdad? Para decir ellos. Ajá. Lea su respuesta, por favor. Yo había puesto they do design the logo. Ok, está incorrecto porque esa no es la estructura para la pregunta. Entonces, todas las preguntas. Sí, esa era mi consulta. Todas las preguntas, Javier, las vamos a comenzar con el auxiliar. Mir. Todas. Siempre irán. Siempre va el auxiliar al inicio para crear nuestra pregunta. Teacher, luego el sujeto. Teacher, ¿se puede poner do Milena en Pablo dicen the logo? Absolutely, yes. Absolutely. Ok. Puede escribirlo. Thank you. Thank you very much. ¿Alguien más? Sí, teacher, justo lo que le acaba de preguntar el compañero era mi duda. Si se puede usar de las dos maneras. ¿Sí? They y, o con los nombres. ¿Sí? Cuando se está refiriendo a dos personas. ¿Sí? Aquí puedo decir, por ejemplo, do Anna and Caroline check the product? Do Jefferson, Rafael, and I listen to the customers? Right? So we can change it. Podemos cambiarlo con nombres. Recuérdense que los sujetos, los pronombres, subject pronouns, I, you, we, they, he, she, it, se pueden cambiar por nombres. ¿Ok? Por eso no hay problema. Thank you very much. Let's continue. Continuamos con los ejercicios de nuestro libro. Right? We continue right here, right, with the next page. Right. Here, we're going to ask 5 classmates about their daily routines at work, right? Then share the information to 3 different classmates, right? Look at the questions, right? We're going to write here 5 questions with what you do. First, let's think about our routines. Primero, pensemos en qué hacemos en nuestro trabajo. Right? ¿Cuál es nuestra rutina? Ya vimos las rutinas en casa, súper fáciles. So right now, I'm going to write here my routine at work or at the office, whatever you want to say. Right? My routine at work, my routine at the office, right? My routine.
So I'm gonna start here. For example, for me, right? Me, Silvia Ramos, right? In my case, I can say, I check my email at 7:30 a.m. Right? I check my email at 7:30 a.m. ¿Cuál es el verbo acá? What is the verb? Check. 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 Very good. Check. Right? Y la actividad es check my email. Right? Check my email. Right? Revisar. No chequear. Revisar. Right? Now, let's continue. Another activity that I do in my work. I prepare the lessons every day. I prepare the lessons every day. Right? What is the verb? ¿Cuál es el verbo? What prepare. Is the verb? Prepare. 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 Teacher. Yes? Se puede escribir every day así separado o también se puede escribir juntos. Esta es la forma correcta. Para decir una okay. rutina es así. Todos los días. Every day. Now we go with next activity that I do. Right? Teacher. I have meetings every Monday afternoon. I have meetings every Monday afternoon. This is my routine at work. What is your question, Rafael? Well, this name is my name. Yes. Five oration con my name. No. Different. Eso estoy tratando de explicar, Rafael. Vamos a ir uno por uno, ¿ok? Okay. Primero okay, estamos okay. viendo las rutinas. Ya vimos rutinas en la casa. Le estoy explicando, por ejemplo, my routines at work. Esta es mía, ¿ok? Entonces vamos a esperar. My routine at work, right? This is me. I check my email at 7:30. I prepare the lessons every day. I have meetings every Monday afternoon. I drink coffee with my coworkers at 10 a.m. I drink coffee with my coworkers at 10 a.m. I finish work at 10:30 p.m. Right? I finish work at 10:30 p.m. These are some examples of my routine. Estos son ejemplos, right? These are examples of my routine, right? So now, at this moment, you have to think about your routine. What do you do? Estas son mías, right? Ahora ustedes van a escribir qué hacen ustedes. Escriban cinco actividades que hacen usualmente en su casa. Right? What are some of your routines? Teacher, ¿qué significa prepare? What is the meaning of prepare? Creo que Blanca lo mencionó. Blanca, ¿qué era prepare? Preparar. ¿Preparar? Ah, ok. Vamos a escribir sobre las rutinas del trabajo o de la casa. Del trabajo, ya de las de la casa ya la vimos. Ajá. Vamos, todas estas, miren, my routine at work. At work. My routine at work. Ahora ustedes escriban lo mismo, my routine at work, pero piensen en las cosas que ustedes hacen en su trabajo, en sus propias rutinas. Cinco más escribibles, dicho. Por lo menos cinco, sí. Escríbanlas. Si tienen dudas en cómo se dice algo, escríbanlo en el chat y yo les ayudo. Si quiero poner revisar la agenda. ¿Qué quiere poner? Revisar la agenda. Check. I check my email. Check.
check. Cuenta bancaria, ¿cómo diría? Check. Cuenta. Bank account. Y yo tengo evaluaciones. ¿Cómo se dice tener? I have. Ajá. Evaluations. Ah, okay, okay. Teacher, una consulta. Digamos, algo que hacemos nosotros, digamos, quiero decir, no sé si estaría bien. I clean the car at 8 a.m. Clean the car, what is that? ¿Qué quiere decir? Explíquemelo en español. Ah, que yo limpio el vehículo a las 8 de la mañana. Ah, ok. I clean the car. 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 I clean the car at 8 a.m. Ah, ok. Ah, entonces, sí, esa era mi. Very good. Mi consulta. Gracias. Teacher. Yes. Y huéspedes, ¿cómo se dice en inglés? Yes. ¿Cómo? Guest. 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 Gracias, teacher. Thank you. ¿Ya tienen sus 5 actividades? Por lo menos 5 activities. You should have 5 activities. Teacher, si digo I send reports, siempre tengo que utilizar have, la A y la TH. No, perdón. Repita de nuevo, por favor. Repeat again. I send report. I yo send. Reporte. No hay. La palabra. No hay. Santo, su micrófono. No. I send reports. Report. Si son varios, debe escribir reports. Oh. Si es solo uno, pero escribe report. I send reports. ¿A quién se los envía? Ah. ¿A quién se los envía? A los compañeros. A los... To my coworkers. To sí. My coworkers. Okay. Santos, night, se escribe night. Night. Ahí está en el chat. Night. Thank you, teacher. Very good. ¿Ya tienen sus 5 actividades? Teacher, ¿cómo se pudiera poner... ver precios de producto. Teacher. Permítame, estoy escribiendo. Ok, excuse me. Check product prices. Check product prices. ¿Ya está en el chat? Ok, gracias. ¿Y control de facturación, teacher? No sé, ¿qué es eso? ¿Qué hace con yo eso? Yo
A mí me toca control de facturación. ¿Qué es eso? Explíquemelo, por favor. Recuérdense que en español somos bien... Ah, ¿cómo les explico? Les ponemos flores a todo, right? Hicimos las cosas bien complicadas. El inglés es más directo. Explícame qué hace. A mí me toca pasar facturas, bye. ¿Pasar a quién? ¿Y a qué, y cómo pasar? Bueno, yo soy recepcionista. A los clientes de empresa se les hace factura. Ok. Entonces usted... ¿Hola? Ok, usted hace facturas y envía las facturas a los clientes. Ajá, se las entrego a ellos, pero se pasa un reporte mensual. Ok. Ok. Si usted envía un reporte mensual de facturas. Ok. Sí. Ahí está, enviar un reporte mensual de facturas. Send a monthly report on invoices. Okay. Send a monthly report on invoices. What are some other activities? José David, ¿las tiene las suyas? Yes, teacher. Can you read them for me, please? Okay. I have a meeting with my boss. Okay. At 8 a.m. I check emails at 9 a.m. I check of availability, disponibilidad. Okay, availability. Availability. Trucks, the company at 10 a.m. ¿Cuánta van? Four. Van tres. Four. Okay. I repair the truck with my co-workers at 2 p.m. Okay. Repítame la de la availability. ¿Cómo, qué queremos decir en... Yo envío la... Bueno, ahí sería como... Yo envío la disponibilidad de los equipos de la empresa. Entonces, podría ser I send the equipment availability. Availability. La palabra no. Availability. Uh-huh. Of the company. Okay, very good. I send the equipment availability of the company. Very equipment good. Availability of the of company. The company, very good. Irma, veo que ahí me puso una oración. Usted abre la tienda a las 8, ¿verdad? Yes. Ok. So, entonces solo diga, I open the store at 8 a.m. I open the store at 8 a.m. Open es abrir y ya nos dice que vamos comenzando una actividad. I check emails. I open the store. I open my house. I open the door. Right? Okay, ya tenemos nuestras actividades, ¿verdad? Okay, now that we have our activities. The store at 8. Okay, now that we have the activities, right? We are going to do right here. ¿Me escuchan, chicos? ¿Me escuchan?
Yo lo escucho cortado. Sí, pues sí, el mío. Pero cortado. Sí, teacher, se escucha. Ok, gracias. Ok, let's continue. We have now the routines, right? Now we're going to make a question. The first question that we're going to make, como vamos a llenar esta página, ¿verdad? El propósito es llenar esta página. Right, with, le vamos a preguntar a 5 compañeros qué hacen, cuál es su rutina, right, y luego la vamos a compartir. So I'm gonna go ahead and ask the first question. My classmate is gonna work with me is Blanca. Okay, Blanca, what do you do? What do you do at your workplace? Mira la pregunta. What do you do at your workplace? And that's the question. What do you do at your workplace? Y ella me va a decir la rutina, right? How can you start, Blanca? ¿Cómo comienza? Okay, I call customers every day. Okay. I start to work at 1 p.m. from Monday to Saturday. Mm-hmm. Repítame la primera, vamos a hacer algo. I call customers every day. Every day. Very good. I call customers every day. Miren aquí lo que vamos a hacer. This is Silvia, right? And this is Blanca, right? Silvia and Blanca. So ahora yo quiero escribir en mi página, right? De mi página yo voy a escribir en tercera persona. Blanca calls customers every day, right? Blanca calls customers every day. I'm gonna take this information and I'm gonna put it here, right? I'm gonna paste it right here. Right, the name is Blanca. So I'm gonna check it, right? And I will put it here. Blanca calls customers every day. Solo para decir un ejemplo, right? So that's what we should have, right? Miren el nombre, miren la actividad. ¿Se entiende lo que vamos a hacer? Yes? Okay, very good. Now, we're going to check here some of the phrases that we have. Send reports to my boss, check my emails, take a shower, Santos, take. Take a shower every day at 5. At 5. Okay. Ahora, escriban la pregunta, por favor, que está en el escriban primero el ejemplo en su libro para que no se le vaya a olvidar, porque esa actividad la vamos a hacer el lunes. Escriban en el libro para que vean cómo va a ir el ejemplo. Escriban el ejemplo que yo escribí de Blanca. Ok. ¿Dónde está? ¿Lo pueden ver en el libro? La pregunta, ¿cómo la formuló? No la terminé. Ya lo voy a poner. Ya. Primero escriban este ejemplo en su libro. Okay. Ya le voy a poner la pregunta. ¿Me avisan si todos han copiado este ejemplo, por favor? Yes, teacher. Sí, teacher, ya estuvo. Yes. Yes, teacher. Ok. So, now let's go to the question. Aquí está. Entonces, aquí sería, mire la pregunta, la primera conversación que usted va a tener. Right? Y aquí está como lo va a poner en el libro. Right? What do you do at your workplace? Esa es la pregunta que vamos a hacer todos. ¿Qué significa needy people? Atender personas con necesidad de las diferentes comunidades que se ponen, no sé si se escribirá así. Uh-huh. Ok.
Está bien así, teacher. Yes. Okay. Ok, ¿ya copiaron el ejemplo? Sí, teacher. Ok, very good. Entonces, esta pregunta es la que vamos a utilizar al inicio de la clase el lunes. Ok, this is going to be our first question. Now, si ya la copiamos, nos vamos acá y vamos a trabajar en algo más. Ahora, estos dos días, sobre todo hoy, right, hemos tenido problemas con la plataforma. Hemos tenido que me han estado ustedes preguntando bastante por la plataforma. Ahora, les voy a mostrar aquí la plataforma y cosas que debemos tomar en cuenta cuando hacemos nuestro trabajo, ¿ok? Just give me one moment. Ok, there we are. ¿Pueden ver la plataforma del módulo? Yes, teacher. Okay, yes. Perfecto. Cosas que debemos tomar en cuenta y que lastimosamente en el día a día en las escuelas no nos dicen que son importantes, pero aquí sí son importantes. Se le vamos a poner atención a esto. Cuando yo hago un ejercicio, ¿verdad? Y me toca escribir, por ejemplo, la tarea 6 de escribir, ¿right? Y dice unscramble the following affirmative and negative statements. Solamente los debo poner en orden. Asegúrese que su oración comience con mayúscula y que usted escriba un punto al final, right? Entonces, si yo vengo y hago esto, I sleep at night, y lo dejo así, sí estoy poniendo cada una de las palabras de forma correcta, pero no estoy siguiendo mis estructuras gramaticales. ¿Por qué? Porque no he terminado la oración aún, ya que no tengo un punto final, ¿okay? Entonces, el sistema me lo va a marcar mal. También, si yo digo, he works in a factory, y yo hago esto, he works in a factory, puse punto, también me va a salir malo. ¿Por qué me va a salir malo? Porque no comencé con mayúscula, ¿okay? Otra cosa que debemos poner atención es que, por ejemplo, si yo vengo acá y digo, you go to the cinema, right? Estoy deletreando una palabra mal. También me va a salir malo todo el ejercicio. Si yo vengo acá y yo digo, she speaks Portuguese, right? She doesn't speak Portuguese. Doesn't, y yo escribo el otro, yo creo que yo no lo tengo acá. No sé, yo no tengo esa opción. Right? Y no escribo el apóstrofe correcto. He doesn't speak Portuguese. Miren, aquí está con mayúscula. Yo lo escribo con mayúscula también. She doesn't speak Portuguese. Acá hay una opción que tienen que fijar que es un apóstrofe raro. Es un apóstrofe, creo que es. ¿Sí? Es como medio raro. No lo tengo en mi teclado. She doesn't, que es como así de lado o así de lado. Ese no es un apóstrofe. ¿Ok? Y si yo escribo acá, we don't, el apóstrofe compuesto, correcto. Pero yo me equivoqué. Right? We don't use computers, right? Y lo dejo así. Todo mi ejercicio, cuando yo le dé acá, me va a salir mal. Right? Eso no sé ni por qué me salió bueno. Mira. Pero todo me debería salir malo, right? Porque lo estoy escribiendo mal. So I need to pay attention to my exercises. Okay? So, are we clear with this? Debemos poner atención, chicos, a cada una de las actividades que estamos realizando. Ok, we need to pay attention to each one of them. Right? Now, do you have a question, guys, about this exercise? ¿O tienen alguna pregunta acerca de la plataforma? Porque vi que hoy había muchas preguntas acerca de este tipo de ejercicios.
Eso está malo, me debió haber salido mal. Teacher. Sí, Víctor. Y todas las tareas fueron recibidas, las 5 primeras. Posiblemente. Sí, ahorita no las he revisado. Ahorita no las he revisado. Ahora, otra cosa que debemos poner atención. Mire, estamos en la sección 2, right? En la sección 2 hay dos opciones. Están todas las tareas y está el examen parcial. Usted debe darle clic acá y terminar las 5 tareas, ¿verdad? Va a terminar. Cuando haya terminado las 5 tareas y que llegue a la tarea número 10, debe regresar a la sección 2 y luego dar clic en donde dice midterm y revisar las 4 preguntas. Eso es lo que debemos hacer y deben completar la parte 1, la parte 2, la parte 3 y la parte 4. Cada una de sus partes debe ser enviada. Debe darle clic en el botón submit, no solamente a la última, sino que a las 4 partes. Okay, a las 4 partes. ¿Entendemos esa, lo que vamos a hacer, chicos? Yes. Yes, perfecto. Ya para el lunes debe estar terminado. En este momento les muestro rapidito. Por favor, Blanca, apague el micrófono. Gracias. Gracias, Blanca. Tenemos Ana Ruth, tiene 80 en las tareas de esta semana. Blanca tiene 100, Claudia tiene 100, Elsie tiene 60. Armando no las ha hecho, Irma tampoco las ha completado. Claudia y Emilet, apague su micrófono, por favor. Javier tiene 100, Jefferson tiene 0, Jorge Alexander tiene 16 y no ha completado la semana 1, Jorge. Jorge Balmore tiene 40, José Carlos tiene 40 y 0. José David tiene 40, Carolais 80, Mirna 100, Pedro 0, Rafael 100, Robinson 0 y me falta acá, permítame un segundito, ay, esta cosa está cargando. Salma 20, Santos 60 y Víctor 0, Wendy 100, ¿ok? Eso es lo que tenemos hasta este momento. ¿Alguna pregunta? Veo que Robinson tiene levantada la mano. Robinson, tiene 10 segundos, Robinson. Profe, qué pena. Los videos o las clases anteriores, digamos que hasta cuando tenemos tiempo para, digamos que acceso para, digamos que ir repasando sobre lo que nos ha enseñado las clases pasadas. Para los... los videos. Y para los videos tienen acceso hasta el 28 de noviembre. Tienen acceso hasta a inicios de diciembre, creo yo. Noviembre 28, así ya vamos a cuando terminemos el curso, todavía tienen una semana más. Sí, Víctor, ¿cuál es su pregunta? Teacher, no entender, ¿verdad? Que solo son las 5 tareas, son como cuestionarios. Y el examen parcial. Si no es el examen, tiene que ser. Sí, le estoy mostrando las dos actividades. Ok. Perfecto, chicos. Ahora, les paso asistencia rapidito. Ana. Blanca. Presente. Presente. Claudia. Presente. Elsie. Presente. Armando. Irma. Presente. Javier. Jefferson. Presente, teacher. Jorge. Jorge Balmore. José Carlos. José David. Presente, teacher. Caroline. Presente. Mirna. Pedro. Rafael. Presente, Robinson, teacher. Presente, teacher. Salma. Santos. Presente, teacher. Wendy. Presente, teacher. Víctor. Presente, teacher. Okay, perfect. So, guys, thank you. It's nice to see you today. Today is time for Jorge Alexander Valencia. Si se va a quedar, por favor. Ya nos podemos desconectar. Nos vemos este lunes, chicos. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye.
Bye, teacher. Bye, bye. Bye, guys. See you Monday. See you Monday. Bye, guys. Desconéctense, por favor. Desconéctese, Javier, por favor. Gracias. Jorge Alexander, ¿tiene alguna pregunta? Tal vez una de las preguntas era sobre, la, sobre las tareas. Si no había entendido esa parte que se termina de hacer todo. ¿Qué parte no había entendido, perdón? Pero, dado que tengo que completarlas todas. Sí, hay que completarlas todas, eso es obligación. Y en el, la de la unidad 1, fue porque me dio problema el correo, que me lo escribieron mal. Pero tiene que completarlas, así se las haya escrito sola, si no, no va a pasar el curso, e INSAFOR le puede quitar la beca. Entonces usted las tiene que completar. Las tareas se envían el último día de la unidad. Por ejemplo, terminamos unidad el lunes, usted debe enviar todo el lunes. Usted ya va atrasado una semana. Okay. ¿Hola? Solo me habían puesto, tenía ese problema, leo que solo me habían puesto Valencia Hernández y no me habían puesto la J. Ah, ok. Por eso no podía. Ajá, pero sí ya está resuelto, ya me ayudaron en eso. Ah, entonces necesito que complete todas las actividades. Y si le vuelve a pasar eso, por favor, okay, informe el primer día de clases. Usted ya tiene, cuando usted vaya a clases a las 8 de la noche para el siguiente curso, usted ya tiene que haber visto su plataforma y ver si tiene acceso. Porque desde el día 1 se dejan las tareas. ¿Ok? Ok. Jorge, ¿tiene alguna otra pregunta en la que yo le pueda ayudar? Solamente eso. Ahora sí ya me quedó claro sobre la parte el sujeto y de cómo implementar las preguntas que siempre tienen que llevar el DU. Tenía dudas sobre eso, pero es que me quedó. Ok, perfecto. Me parece excelente, Jorge. Muchas gracias entonces por estar aquí. Y nos vemos el lunes. ¿Me envía las tareas, porfa? Sí, sí, ya. Ok, gracias. Muchas gracias. Gracias, Jorge. Gracias.